Hola familia, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal. Vivencia con Falcón desde La Habana, Cuba. Estamos aquí en la lista de espera de Villanueva. Esto está repleto. Ahí les voy a poner las imágenes, familia. Miren para allá. Mira cómo está la lista de espera. Esta. Lista de espera, Villanueva. Vamos. Para. Muy buenas noches, tengan los seguidores del canal de YouTube Vivencia con Falcón. Quisiera hablar sobre Villanueva, que eso era un antiguo aserrío de aquí de La Habana, que es convertido ahora actualmente como la lista espera de última hora de la salida de ómnibus nacionales y camiones con destino a las provincias orientales central de nuestro país. Es con objetivo de que cuando los ómnibus salen de la terminal central de aquí de Plaza de la Revolución, lleguen a Villanueva para ofrecerle un servicio de última hora a los que quieran viajar a la región central y oriental de nuestro país, que es Cuba. Y quisiera decirle que es una última hora, que es donde llegan los ómnibus con capacidades para esa terminal de última hora y los camiones particulares, el que desee viajar en los camiones. Sí, eso te iba a decir, hay muchos camiones particulares. Sí. Eso te iba a decir, y esos camiones particulares están ahí para eso, para viajar. Sí, 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 para donde quiera. Hay camiones particulares con destino al oriente del país, desde Guantánamo, Camagüey, Ciego de Ávila. Tremenda cola, eso estaba prendido. Sí, sí. Eso estaba prendido. No, 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 eso es de última hora y siempre hay bastante camión ahí para el que quiera ir. Hice por el medio particular. Sí, medio propio particular, particular. Que es de uso particular, el camión particular. Particulares, porque en las guaguas están complicadas, muchas. Sí, no, no, hay guaguas. Ah, también sale mucha guagua arrendada ahí de la terminal de Villanueva. Con objetivo de... Son guaguas particulares, ¿no? Sí, con objetivo de aliviar un poco a la salida de ómnibus nacionales. Pero tremenda cola, mi hermano. Sí, sí, no. ¿Eh? Pero en los carros arrendados no es tanta cola, porque los carros arrendados de las guaguas, cuando usted llegue ahí ya esté la guagua con capacidades y ya puede subir al ómnibus. Ah, teniendo la plata, por supuesto. Sí, 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 teniendo el dinero. El dinero, que no tenga dinero si está jodido. Sí, sí. No, hay mucha gente que sigue puede mover los camiones particulares, las guaguas, y la guagua de ómnibus nacional, que es con un poco bajo el sistema monetario de nuestro país, de lo que ofrecen las guaguas arregladas y los camiones particulares. Bueno, muchas gracias. En esos camiones también se van, esos camiones son para particulares y se van para allá, para el campo. Recogen pasajes para el campo.
en esos camiones, ¿no? En esos camiones que ven ahí, que cogen pasajes para el campo particular. En Villanueva se le ofrece a los pasajeros un servicio de cafetería que es particular y del Estado, que es para que el viajero come algo mientras tanto que esté en Villanueva. Bueno, familia, hasta aquí el videito de hoy. Si les gustó, dame like, suscríbete a mi canal. Y por ahí nos vemos en otro video de Vivencia con Falcón desde La Habana, Cuba. Salud, bendiciones, se les quiere a todos de corazón. Como estaba esa terminal, familia. Ya nos vemos en un próximo video. Chao. Cuídense.